Muy buenas tardes, familia del boxeo. Bienvenidos al nuevo amanecer del boxeo uruguayo. Samson Boxing, Habitab, Consejo Mundial de Boxeo, Comisión Uruguaya de Boxeo Amateur y Profesional, CUBAP, Mecánica Ligera y Adamo Sound Equipment presentan la fecha número 26 del torneo Mercosur rumbo a México. Desde el Club Villa Española, aquí en Montevideo, vamos a dar comienzo en instantes nada más a la segunda fecha del año 2022. Mucho calor, verano a pleno, seguramente mucha gente siguiéndonos desde, ¿por qué no?, la playa allí con su dispositivo móvil o tranquilo, en tu casa mirándonos desde una Smart TV, desde tu computadora, desde el dispositivo que quieras. Bueno, bienvenidos al nuevo amanecer del boxeo uruguayo. Hacemos una pausa y ya venimos con el primer combate que va a enfrentar a Santiago Romero del King Box de Paysandú y Gustavo Paz del Templo del Box de Rocha. Combate en la categoría de los 64 kilogramos. Santiago Romero dio 62.800 en la báscula. Gustavo Paz 62.900. 6 combates en esta nueva fecha del torneo Mercosur rumbo a México. En instantes, después de la pausa, no te vayas, ya venimos. Municipio de Maldonado, cercano y nuestro. Sobre el ring. Barber y Tango, by Rafael Magallanes, 095-205-935. Seguinos en Instagram. Mecánica Ligera, lavados, aspirados, venta de baterías, cubiertas, aceites, servicio de electricidad y gomería. Mecánica Ligera, te esperamos en ANCAP de Avenida Iguay, Camino de los Gauchos, de 8 a 20 horas. WhatsApp 099-690-383. Mecánica Ligera, 098-144-576. Mecánica Ligera. La Gurisa de los Mandados ahora tiene app y página web. Encontranos en lagurisadelosmandados.webpro.uy. Pensando en tu comodidad, desarrollamos esta plataforma en donde podrás solicitar todos nuestros servicios. Retiro y envío de encomiendas, retiro de medicamentos y solicitud de horas para estudios. Envíos puerta a puerta y compras en todo Maldonado. El mandado para ese día tan especial. Mandados urgentes y también promociones y sorteos que realizaremos periódicamente. La Gurisa de los Mandados. Fácil, rápido y alegre. Muy bien, señoras y señores, volvemos al aire 100% en vivo desde Montevideo para vivir esta fecha número 26 del torneo Mercosur rumbo a México, aquí en el Club Villa Española de Dorrego, rumbo a México. Aspiran los jóvenes púgiles a llegar a la cuna del boxeo, a vivir esa experiencia que ya pudo vivir el Peti, Amílcar Vidal Jr., Víctor, el Látigo Rodríguez, entre otros púgiles que hoy son profesionales y referentes de primer nivel de nuestro boxeo. Cristian Delgado, el referee del combate, en el rincón azul de vestimenta amarilla, ya lo vemos, a Santiago Romero, Sanducero del Gimbox, y de vestimenta verde, en el rincón rojo, Gustavo Paz, del Templo del Box de Rocha, la categoría 64 kilogramos. Primer round. Se vendrá el primer round. Campana y a boxear. Santiago Romero, rincón azul. Gustavo Paz, rincón rojo. Ofendiendo desde el inicio. Zurdo, el Sanducero. Como se caracterizan muchos boxeadores del Gimbox de Paysandú. Hay muchos zurdos en el gimnasio de Ricardo.
diestro, el púgil rochense, que volaba la mano derecha. Pero el paso atrás del sanducero hacía que quedara fuera de distancia. Ahora sí conecta al recto de derecha. Cruza la mano izquierda. Potente que impactaba en el rostro del sanducero. El agradecimiento a las marcas que nos apoyan, que nos acompañan. Habitab, Adamo Sound Equipment, Mecánica Ligera, CUBAP, Comisión Uruguaya de Boxeo Amateur y Profesional, quien fiscaliza, quien es responsable de este torneo Mercosur rumbo a México, de la mano de su flamante presidente Sergio Márquez y todo el equipo de gimnasios, de árbitros, de jueces. Hay intercambio en el cuadrilátero. Le abrazo a nuestro querido Samson Lokovic. Ayer pudimos ver a Núñez, su protegido, teniendo un buen desempeño en los Estados Unidos. Bomba de derecha que conecta al púgil del rincón rojo que tropezaba allí al salir de las cuerdas. El abrazo grande a Samson Aketi. Impulsores del boxeo uruguayo. Consejo Mundial de Boxeo, licenciado Mauricio Sulaimán, quien respalda este torneo. Avalado por el WBC. 10 segundos finales. Se nos va a ir el primer round. Campana. Y se terminó el primer asalto. A trabajar los rincones. El saludo a Walter Olivera, que se conecta a la transmisión y nos comentaba por allí. Gracias a todos los que están prendidos. No olviden suscribirse y activar las notificaciones de nuestro canal de YouTube. También seguirnos en las redes sociales, @CubaBoxeo, @SobreElRingUy. Todo junto, tanto en Facebook como en Instagram. Para seguir difundiendo el boxeo y los deportes de combate del Uruguay. Dorrego le envía un saludo grande a Luis Dorrego, que está en Málaga. Preguntan también, ¿qué peso son estos muchachos? 64 kilos es la categoría, 62.800 dio Santiago Romero, 62.900 Gustavo Paz. Todos los púgiles dieron la categoría en el día de hoy. Luego se vendrá un combate entre un fernandino y un montevideano. Joaquín Facio va a enfrentar a Seba Gómez. Lindo combate. Es el que vendrá a continuación. Ahora nos quedamos acá. ¿Por qué? Porque comienza el segundo round. Santiago Romero, rincón azul. Gustavo Paz, rincón rojo. Santiago es zurdo. Buena combinación con esos cruzados por parte de púgil del rincón rojo, que cruza nuevamente la mano izquierda. También iba con el recto de su mano fuerte, el sanducero del rincón azul. Mucho calor. Estamos en verano y se hace sentir. El centro del cuadrilátero para el sanducero, para Santiago Romero. Combinación abajo y arriba por parte del rochense, de Gustavo Paz. Cristian Delgado es el referí del combate. Usaba la izquierda del cuerpo. Santiago trabaja con los rectos. El derrocha. Usa bien la mano izquierda el púgil rochense. Creo que lanza pocos golpes el púgil sanducero. Y ahora sí iba con ese cruzado del cuerpo. Buscaba el uppercut. No llegaba a conectarlo. Santiago Romero muy movedizo, muy activo. Gustavo Paz cruza bien la mano izquierda, ahora a la derecha. El púgil del rincón azul. Conectaba bien también el recto de derecha. El rochense del rincón rojo que conecta. Está cerrando bien el asalto. Campana y se terminó. Se nos fue el segundo round. Aquí en el Club Villa Española. El agradecimiento
a todos ustedes que nos están acompañando. ¿Me pueden contar, a ver, desde dónde nos están mirando? ¿Eh? ¿Están en sus casas? ¿Están en la playa? Está lindo para estar en la playa. Son las 18 horas con 35 minutos hoy, 9 de enero del año 2022. ¿Desde dónde nos acompañás? El saludo a Oscar Bonifacino también, que dice vamos arriba a todos. Y saludos a nuestro profe Castro, que es un crack. Dani Hernández dice, buena suerte, Eve. Y suerte a la Academia de Castro Veloz. Que tengan una buena transmisión. Muchísimas gracias, Dani. Seba, LP Suspensiones, que nos saluda. El abrazo grande. Washington dice, vamos, Joaquín Facio. Fuerza, saludos desde Maldonado. Campana, y se viene el tercer y último round de este primer combate de esta fecha 26 del torneo Mercosur. Muy activo el pugil del Rincón Rojo. Lanzando mucho volumen de golpes. Bueno, 1-2 por parte de Paz, que no lo está dejando para nada en paz al sanducero del Rincón Azul, que tiene el centro del cuadrilátero. Está lanzando pocos, como que se está jugando una mano. El pugil sanducero del Rincón Azul ha tirado muy poco. Ha conectado poco. Santiago Romero. Muy movedizo. Buen recto de izquierda. Ahora sí conecta el sanducero, que va hacia adelante. Que lanzaba el 1-2. Lograba impactar también. Responde el rochense. Pero aprieta el acelerador Santiago Romero ahora. Y va bien de contra. Conectando bien esa mano izquierda que impactaba en el rostro del pugil del Rincón Rojo. Mueve bien la cintura y conecta nuevamente la mano izquierda. Empezó a tirar las manos Romero y empezó a conectar. También le puede estar pasando factura el aire al pugil del Rincón Rojo, que se ha estado moviendo mucho durante los primeros dos asaltos. Parece tener más combustible en el tanque el pugil del Rincón Azul. Le cruza bien y conecta la mano izquierda y luego la derecha. 10 segundos finales. Bomba nuevamente de mano izquierda por parte del sanducero. Responde también el de Rocha, pero sin mucha acción. Campana y se terminó, señoras y señores. El primer combate que da apertura a esta fecha número 26 del torneo Mercosur, que vos vivís en vivo a través de la fanpage de Cubap, a través del canal de YouTube de Sobre el Ring. Allí lo vemos a Cristian Delgado acercando las tarjetas al fiscal Alejandro Velázquez, secretario de la Comisión Uruguaya de Boxeo Amateur y Profesional, CUBAP, quien en instantes nada más nos va a decir quién se hará con la victoria en este primer combate para dar paso al segundo, que va a enfrentar a Joaquín Facio del Knockout Center de Maldonado y Seba Gómez del FSS Team de Montevideo en la categoría de los 60 kilogramos. Vamos al fallo del combate. Fallo del combate. Decisión dividida. Ganador, Rincón Rojo. Rincón Rojo. Gustavo Paz del Templo del Box de Rocha se lleva la victoria. A mi criterio, los primeros dos asaltos fueron para él. Pero esto es un deporte de apreciación, ya lo sabemos. Allí inmortalizan el momento. Hacemos una pausa y esperamos el segundo combate de esta fecha número 26. Ya venimos. Municipio de Maldonado, cercano y nuestro. Sobre el ring. Thank you.
Barber y Tango. By Rafael Magallanes. 095-205-935. Seguinos en Instagram. Mecánica Ligera. Lavados, aspirados, venta de baterías, cubiertas, aceites, servicio de electricidad y gomería. Mecánica Ligera. Te esperamos en ANCAP de Avenida Iguay, Camino de los Gauchos. De 8 a 20 horas. WhatsApp 099-690-383. Mecánica Ligera. 098-144-576. Mecánica Ligera. Muy bien, señoras y señores, ya estamos nuevamente al aire. Cristian Delgado, el referee del combate. Vemos a los dos protagonistas principales en el Rincón Azul. Joaquín Facio, del Knockout Center de Maldonado. En el Rincón Rojo, Seba Gómez, del FSS Team de Montevideo. Combate en la categoría de los 60 kilogramos. 59.900 dio el fernandino. Dio Joaquín Facio, el del Rincón Azul. 58 kilogramos dio Seba Gómez, del FSS Team. Seba Gómez tiene 22 años, tiene un récord en el Mercosur 3 de 4-1-1 en los 57 kilogramos y un récord general de 7-2-1. Comenzó a entrenar boxeo específicamente en marzo del 2021 tras competir en kickboxing K1, Muay Thai y Kyokushin. Ninguna, dice que le llenó el alma hasta que debutó en boxeo en junio de 2021. Su objetivo es... En el Mercosur, es ser el campeón de los 57 kilogramos y a la vez competir contra los mejores en los 60 kilogramos para sumar la mayor experiencia posible, como hoy está peleando en la categoría de los 60 kilogramos. Compañero de entrenamiento de Kyokushin, de su entrenador, de Federico, y ahora entrenador y alumno en esto de los puños, en el pugilismo, en el boxeo. Su sueño es tener una gran carrera profesional y longeva. Su principal motivación, su madre. Falleció cuando era niño y su padre, que lo banca en todas. Campana y a boxear. Primer round. Esto es el nuevo amanecer del boxeo uruguayo. Y vos lo vivís 100% en vivo a través de la fanpage de QAP, a través del canal de YouTube de Sobre el Ring. Paseó con la mano izquierda. Arrancó activo. El fernandino, el del Rincón Azul, va bien con el recto derecho ahora. Seba Gómez. Trabaja bien el jab Gómez. Cruza bien la mano derecha impactando el rostro. Facio, el del Rincón Azul, el de vestimenta amarilla. Gómez, Rincón Rojo. Vestimenta verde. Guantes naranja. Buen intercambio allí. De toma y daca, dame que te doy. Hace combinación los guantes con las botitas de Seba Gómez. Cruza bien la mano izquierda ahora. Joaquín Facio, que conecta a la derecha con potencia. Trabajan en la corta. Seba también conecta lo suyo. Agresivo. Facio responde y es guapo también Gómez. Buen paso atrás. Conecta bien la mano izquierda ahora. El del Rincón Rojo. El de los guantes naranjas. Bomba de mano derecha que impacta en el rostro. La lanzaba Joaquín Facio, el del Rincón Azul. Este es el primer round que vos estás viendo en vivo. Siendo las 18 horas con 44 minutos en Uruguay. Buen recto derecha conecta Facio. Cruza bien la mano izquierda. Sale ganando en ese intercambio. Amarra a Seba Gómez, campana y se nos terminó el primer round. Intenso primer asalto entre estos dos jóvenes púgiles que quieren un lugar en México. Facu Melgarejo dice, vamos Seba, carajo, saludos. Buena transmisión, muchas gracias por la compañía. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para enterarse de todo lo relacionado
con el nuevo amanecer del boxeo uruguayo. Washington Boga dice, yo en mi trabajo, mirando, vamos Juaco. Un abrazo, Washington, gracias por la compañía y gracias por contarnos desde dónde nos estás viendo. Quiero saber, porque con este calor, quiero saber si hay alguien en la playa mirando boxeo. Se vendrá en instantes nada más el segundo round. Sonaron las tablas. Campana y a boxear. Segundo round. Joaquín Facio, Rincón Azul. Seba Gómez, Rincón Rojo. Cruza bien la mano derecha Gómez. Cruza bien la izquierda Facio. Intercambian allí, trabaja el cuerpo Gómez. Y va la cabeza Facio. Toma y daca ahí en el centro del ring. Dame que te doy. Intercambiando bombazos. Trabajen sueltos. Les indica Cristian Delgado que va bien. Con los rectos ahora. Facio. Sigue con ella. Lanza a la derecha y conecta. Seba Gómez también. Bien la mano adelantada de Facio. Levanta bien con el upper. Cruza bien la mano izquierda del cuerpo. Responde también. Con cruzado el cuerpo y upper. Seba Gómez. Y allí están en la corta. De toma y daca. Conectaba a la derecha. Seba Gómez. Tenso combate. Buen nivel boxístico. Estamos viendo como nos tiene acostumbrado. La Cubap levanta bien el upper de mano derecha en dos oportunidades. Seba Gómez. Iba con el recto al plexo solar y lo conectaba Facio. Este es el segundo round. Nos mete a la cabeza Rojo. Le dice Delgado a Gómez. Cruza bien la mano izquierda, Facio. 10 segundos finales. Bomba de mano izquierda que conecta Facio. Cruza también la derecha y el recto Campana y se terminó. Y ese choque de puños al finalizar el round. Esa señal de respeto, de la nobleza que nos enseña este deporte. Son acciones que me encanta. Ver en el boxeo de la CUBAP. Yo en mi trabajo, ya lo había leído, Mauricio Pintos nos dice, vamos Paysandú, Fernando Pais Álvarez dice, impresionante transmisión, Mauricio, saludos y gracias por acá mirando desde la playa. Sí señor, yo me imaginé que alguien iba a estar en la playa mirando boxeo. ¿Cómo estás? ¿Está linda? ¿En qué playa estás? Bueno, disfrutá del solcito y disfrutá del mejor boxeo amateur uruguayo de la mano de la CUBAP. De la mano de Samsung Boxing, de Habitat, del Consejo Mundial de Boxeo, de los sponsors que nos acompañan. Adamo Sound Equipment y Mecánica Ligera, empresas de Maldonado que apuestan al boxeo uruguayo. Se vendrá, señoras y señores, el tercer y último round. Campana y a boxear. Están secando el rincón tras las indicaciones de Delgado. Saludo enorme para Alexis Flores, un amigo, aparte de un entrenador, muy buen entrenador. Un abrazo grande. ¡Atención! ¿Qué combina Facio con esos cruzados? Lastimaba al púgil del Rincón Rojo, que no se queda atrás y que responde. Responde con un buen recto ahora el cuerpo. Goleaba la mano derecha, no lograba impactarla. Linda pelea, señoras y señores. Y es la segunda. Esto recién empieza. Buen cruzado derecha. Ahora son unas blandas por parte de Facio. Que trabaja en la corta. Trabaja el hígado. Cruzan el cuerpo. Buen boxeo. Aquí desde el club Villa Española de Dorrego. Que nos recibió de una manera espectacular. No falta el agua Salus en nuestra mesa ni en los rincones.
Eso es algo para destacar también. Aparte de los bizcochos muy ricos también que nos estuvieron compartiendo hace un rato. Buena combinación con velocidad, sin tanta potencia quizá, porque es el tercer y último round. Bomba de mano izquierda, complementa con la derecha el púgil del Rincón Azul, que trabaja el cuerpo ahora. Y va con la derecha a la cabeza, interviene Delgado, continúa en las acciones, va con los rectos, Facio el púgil del Rincón Azul. Se va Gómez. Levanta el upper y cruza la mano izquierda. Marraba allí en esa contra. Seba Gómez, ofensivo. El Fernandino, campana y se terminó. Vaya que si se merecen un fuerte aplauso estos dos boxeadores que acaban de dejar todo sobre el ring. Y vos lo estás viviendo en vivo a través de la fanpage de QUAP y a través del canal de YouTube de Sobre el Ring. Delgado, que alcanza las tarjetas al fiscal. Y vamos a escuchar el fallo del combate. Yo creo que la pelea es para el Rincón Azul. Creo que conectó lo más efectivo, lo más potente y más volumen también. Fallo del combate. Fallo del combate. Ganador. Fallo dividido. Dividido. Rincón Azul. Rincón Azul. Joaquín Facio se lleva la victoria. Fallo dividido, ¿eh? Uno de los jueces la vio para el Rincón Rojo. Pero la victoria se va para Maldonado. Se va para el Knockout Center de ese departamento. Fernando nos dice que está en Solimar, ¿eh? Pero que no se pierde el boxeo. No se pierden, ¿eh? El boxeo. Un abrazo desde Paysandú, disfrutando. Saludos, buenísima transmisión, nos dice Miguel. Bueno, gracias a todos los que están prendidos. Allí se viene boxeo femenil, el primer combate de boxeo femenil. Dayana González del Castro Veloz y Belkis Olivera del King Box de Paysandú. Combate en la categoría de los 64 kilogramos. Hacemos la pausa. Y venimos con el tercer combate de esta fecha número 26 del torneo Mercosur rumbo a México en su tercera edición. Municipio de Maldonado, cercano y nuestro. Sobre el ring. Barber y Tango, by Rafael Magallanes, 095-205-935. Seguinos en Instagram. Mecánica Ligera, lavados, aspirados, venta de baterías, cubiertas, aceites, servicio de electricidad y gomería. Mecánica Ligera, te esperamos en ANCAP de Avenida Iguay, Camino de los Gauchos, de 8 a 20 horas. WhatsApp 099-690-383. Mecánica Ligera. 098-144-576. Mecánica Ligera. Muy bien, señoras y señores, ya estamos nuevamente al aire para presenciar el tercer combate de esta fecha número 26 del torneo Mercosur rumbo a México en el Rincón Azul. Lo vemos a Luis Castro Veloz trabajando con Dayana González, su protegida, que dio 61 kilos 500 en la báscula en el Rincón Rojo. Lo vemos a Ricardo, bueno, ahora lo vemos a Cristian Delgado, chequeando que todo está en condiciones. Belkis Olivera Sanducera del Gimbox de Paysandú, quien acusó en la báscula 62 kilos 400, 62 400. Las indicaciones por parte de Delgado. Y se vendrá este combate en la categoría de los 64 kilogramos.
Campana y a boxear. Rincón Azul, Diana, Rincón Rojo, Belkis. Fernandina, la del Rincón Azul. Sanducera, la del Rincón Rojo. Más alta, se la ve. La del Rincón Azul. Cruza bien la derecha, Belkis. La del Rincón Rojo. Este es el primer asalto. Lanzaba con potencia y conectaba. La Fernandina respondía también. La zurda de Paysandú. Que recibe allí un recto de mano izquierda. Y lanza una combinación de cuatro golpes que impactaban, que se quedaban en la guardia. Y la boxeadora del Rincón Azul que va hacia adelante cruzando la derecha. Tras esa combinación de tres golpes, trabaja con esos rectos y es larga. El recto al cuerpo por parte de la zurda de Belkis. La del Rincón Rojo que cruza bien la mano derecha impactando en el rostro de su rival. Zurda también. O parada. ¿Cómo zurda? La Fernandina. Sí, sí, sí. Ambas de guardia siniestra. Le saluda a Belén Santana. Bomba de mano izquierda que conectaba la sanducera. Baja bien con el jab. Diana. Cruza bien la mano izquierda. La boxeadora del Rincón Rojo. 10 segundos finales para terminar este primer asalto. Parejo. Cerrado. A mi criterio, Campana, y se nos fue. Se nos terminó el primer round del combate número 3 de esta fecha. Número 26 del torneo Mercosur rumbo a México. El saludo a la Rosa Yamila. Belén Santana, como decía. Belén Santana, que le hemos visto pelear también. Con buenas presentaciones en el torneo Mercosur. Juan Carlos Figliola, que dice, vamos la academia. Nahuel Martínez, hola, mucha suerte a Alexis Martínez. La barra acá en Las Piedras, siempre haciéndote el aguante. Saludos de Ismael, Ignacio y Adriana. Vamos y vamos, Alexis. Todo el apoyo para los protagonistas de esta nueva velada desde el club Villa Española. Organizada y fiscalizada por la CUBAP. Con el aval del Consejo Mundial de Boxeo. Con todo el apoyo de Samsung Boxing y Habitab. Luego tendremos el combate entre Marcelo Marichal, del Tierrita de Montevideo, y Christopher López, del FSS Team, también de la capital del país, en la categoría de los 64 kilogramos. Combate de semifondo va a enfrentar a Federico Ribeiro, del Villa Española, locatario, y Leo Camisa, del Gimbox de Paysandú. Y la pelea de fondo enfrentará a Alejandro Pereira, del Knockout Center Maldonado, y Alexis Martínez del Villa Española en la categoría de los 69 kilogramos. Segundos afuera y se vendrá el segundo round. Campana y a boxear. Hacia adelante, Diana, con los rectos, porque es más larga. Lanza bien ese recto de mano izquierda impactando en el rostro. La boxeadora, Sanducera, nuevamente conecta esa mano izquierda al rostro de la Fernandina. Buena combinación por parte de Diana, la del Rincón Azul. Primero al cuerpo y luego a la cabeza. Camina alrededor del cuadrilátero. Se cruzaban allí con los rectos. El centro del cuadrilátero lo tiene la Fernandina. Yendo hacia adelante. Bien ahora con el recto de mano derecha. Combinaba luego. Buen contragolpe ahora por parte de la sanducera. Impactaba ahora el 1-2. La del Rincón Azul, Diana. Vamos,
Buena contra de Belkis. Y va hacia adelante, conecta la mano izquierda que impactaba en el rostro de Diana, que buscaba cruzar la mano derecha, pero impactaba en la guardia de su rival. Le piden más manos desde el rincón y ahí las tira. Combinación de 5 golpes. La respuesta ahora por parte de Belkis, que trabaja el cuerpo, responde con un buen cruzado de derecha que impactaba la cabeza de la boxeadora del rincón rojo, Campana. Y se terminó. Un cruzado de cortesía dejaba Diana luego del campanazo, sin intención ninguna, por supuesto. O al menos eso es lo que pienso yo. Gracias a todos por la compañía. Pausa corta y venimos para vivir el tercer y último round. Municipio de Maldonado, cercano y nuestro. Sobre el ring. Barberi Tango presenta este tercer y último round. Un abrazo y el agradecimiento a Rafa Magallanes, mi amigo. Campana y a boxear. Tercer y último round. Esto es el nuevo amanecer del boxeo uruguayo. Este es el tercer combate, es el tercer round. Vamos a ver cómo cierran las protagonistas. Esta pelea que está bastante cerrada a mi criterio. Había una buena contra ahí por parte de Belkis. Trabaja bien con el recto ahora. Diana. 1-2 y conecta. Se cruzan allí. Trabaja buena conexión. Buena combinación al cuerpo por parte de Belkis. También conectaba Diana en ese intercambio. Pelea muy pareja. Estamos viviendo aquí en el Club Villa Española, en esta calurosa tarde de este domingo 9 de enero del año 2022, siendo las 19 horas con 2 minutos. Bomba de mano izquierda que conecta la Fernandina, la del Rincón Azul. 3 veces conectó esa mano izquierda potente para frenar la ofensiva de la sanducera del Rincón Rojo, Belkis Olivera, del Gimbox de Paysandú. Intercambian jabs. Conecta bien la mano izquierda la boxeadora Belkis, que va a la ofensiva. Cruza al cuerpo. 10 segundos finales. Va hacia adelante Diana y lanza. Cruza la mano izquierda Belkis. Bomba de mano izquierda. Intercambian. Fuerte el aplauso para estas boxeadoras que acaban de dejar todo sobre el ring. Bien merecido lo tienen. Y ya se vendrá el fallo. A ver quién se lleva la victoria. Una pelea realmente muy cerrada, muy pareja, donde no puedo determinar, inclinarme para el Rincón Azul o para el Rojo, así que se lo voy a dejar a quienes les corresponde, a los jueces de la CUBAP. Tenemos a Perillo, tenemos a Eli Cabrera, Alejandro Velázquez, para dar el fallo. Fallo del combate. En decisión dividida, ganador Rincón Rojo. Belkis Olivera, desde Paysandú, se lleva la victoria de este tercer combate en la categoría de los 64 kilogramos. Se va a inmortalizar el momento. Allí lo vemos a Márquez fotografiando. Lo vemos pasando a Dorrego también con el agüita. Muchísimas gracias, Juan. Hacemos una pausa
y venimos con el cuarto combate que va a enfrentar a Marcelo Marichal de Tierrita de Montevideo y Christopher López del FSS Team, también de la capital del país, en la categoría de los 64 kilogramos. No te vayas. Municipio de Maldonado, cercano y nuestro. Sobre el ring. Barber y Tango, by Rafael Magallanes, 095-205-935. Seguinos en Instagram. Mecánica Ligera, lavados, aspirados, venta de baterías, cubiertas, aceites, servicio de electricidad y gomería. Mecánica Ligera, te esperamos en ANCAP de Avenida Iguay, Camino de los Gauchos, de 8 a 20 horas. WhatsApp 099-690-383. Mecánica Ligera. 098-144-576. Mecánica Ligera. La Gurisa de los Mandados ahora tiene app y página web. Encontranos en lagurisadelosmandados.webpro.uy. Pensando en tu comodidad, desarrollamos esta plataforma en donde podrás solicitar todos nuestros servicios. Retiro y envío de encomiendas, retiro de medicamentos y solicitud de horas para estudios. Envíos puerta a puerta y compras en todo Maldonado. El mandado para ese día tan especial. Mandados urgentes y también promociones y sorteos que realizaremos. Muy bien, señoras y señores, ya estamos al aire y estamos listos para vivir el cuarto combate de esta fecha 26 del torneo Mercosur rumbo a México. Nico Perillo, el referee del combate, Marcelo Marichal en el rincón azul del Tierrita de Montevideo, acusó 61 kilos 500 en la báscula, Christopher López del FSS Team. Municipio. 61 kilos 400, campana y a boxear, esto es el primer round. En el rincón azul Marcelo Marichal, en el rincón rojo Christopher López. Usaba bien la derecha el cuerpo Marcelo del Tierrita, parado como zurdo. Diestro, el del rincón rojo, Christopher López, el FSS Team. Perillo que le indica que suba la cabeza. Saludo a José María Marichal, maestro Fernando Chardims. Muchas gracias por los comentarios y por la sintonía. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para enterarse de todo lo relacionado con el nuevo amanecer del boxeo uruguayo y de mucho más. Buen recto derecha que impacta en el rostro. Lo lanzaba Christopher López. Lo recibía Marcelo Marichal. Cruzaba también la mano izquierda López, que tiene 17 años. El púgil del rincón rojo. Grito de break, se separan. Usaba la mano derecha el púgil del rincón azul, conectaba el cuerpo. Diez segundos finales y se nos va a ir el primer round.
Muy bien, estamos en el segundo asalto. Estamos con algún inconveniente técnico, disculpen la ausencia. Ahí vemos la presión por parte del púgil del Rincón Azul. Las indicaciones de Perillo, que no vaya por la cabeza, con la cabeza. Bien, ahí volvimos, cerrando el round, muy parejo, con mucha acción. Este segundo asalto, sepan disculpar algún inconveniente técnico que tuvimos, ya quedó solucionado. El combate lo pudieron ver, el segundo round lo vieron enterito, lo que no teníamos audio. Pero acá estamos. Espero hayan disfrutado este segundo asalto de mucha acción, mucho intercambio. El saludo a todos los que están prendidos, a Lucía Santana que dice, vamos Marcelo, Paola Dorta dice, muchos éxitos y suerte para Alexis Martínez de tu familia de Las Piedras y tu hermana Cintia. Vamos y vamos, Marcelo, te quiero mucho. Julio Goncalves que nos saluda, Roque Cal también, el saludo enorme. Brian Olivera y todos los que están prendidos a esta transmisión de Sobre el Ring. Gracias por su compañía. Marcelo Marichal en el Rincón Azul. Christopher López en el Rincón Rojo. Se vendrá el tercer y último round. Campana y a boxear. Buen recto de derecha que conectaba Christopher López. Le decía que no, Marcelo. Intercambia, se plantan allí en la corta distancia. De toma y daca. Dame que te doy. Se tiran con todos, cruza bien la mano izquierda. El pugil del Rincón Rojo. Ojo con el codo, le dice Perillo. Le baja la guardia. Christopher López. Joven de 17 años. Este es el tercer y último round del combate número 4. Cruza bien la mano izquierda. Christopher López. Marcelo Marichal. Interviene Perillo. Que no baje la cabeza. Le dice al púgil del Tierrita. Se amarran. Continúan las acciones. Interesante combate. Caliente. Como la temperatura del día de hoy. Te diría que más. ¿Cuántos grados hay arriba de ese cuadrilátero? Muchos, señoras y señores. Buen recto derecha que conectaba al cuerpo. Lo lanzaba el del FSS Team. Mueve mucho la cabeza el del Tierrita. Conectaba igual alguna mano allí el pugil del Rincón Rojo que va hacia adelante con el recto y con el cross de izquierda. A las zonas blandas, ahora el recto de mano izquierda lo conectaba el pugil del Rincón Azul que cruza a la derecha e impacta en las zonas blandas. 10 segundos finales. Bomba de mano derecha
que conecta el pugil del Rincón Azul. Campana y se terminó. El abrazo, el saludo a los rincones. ¿Cómo debe ser el respeto? Y lo que se vendrá ahora será el fallo. ¿Quién se lleva la victoria en este combate? Los jueces lo van a determinar. Aquí llegan las tarjetas. Y vamos a escuchar en instantes nada más el fallo de la voz de Alejandro Velázquez, el fiscal de esta velada. Fallo del combate. En decisión unánime, ganador Rincón Rojo. El Rincón Rojo del FSS Team, Christopher López, se lleva la victoria en una gran exhibición boxística. Suma una victoria para BoxRec, porque todos los combates del torneo Mercosur se registran en un hecho histórico, como lo hemos anunciado en entrevista con Sergio Márquez, con Samson Lokovic. Todos los combates de la CUBAP del torneo Mercosur rumbo a México serán registrados en BoxRec. Se viene combate de semifondo de la noche. Federico Ribeiro del Villa Española subiendo al Rincón Azul. Y en el Rincón Rojo, Leo Camisa de Paysandú. Combate en la categoría de los 75 kilogramos. Federico Ribeiro acusó 74 kilos 800 en la báscula. Leo Camisa 73 600. Pelea de semifondo de la noche. El locatario Federico Ribeiro del Villa Española conoce ese ring como la palma de su mano. Y este gimnasio también, por supuesto, porque en él entrena. Hacemos una breve pausa y volvemos cuando suene la campana. Municipio de Maldonado, cercano y nuestro. Sobre el ring. Barber y Tango, by Rafael Magallanes, 095-205-935. Seguinos en Instagram. Todo pronto, señoras y señores, para comenzar el combate de semifondo de esta velada, de esta fecha número 26 del torneo Mercosur rumbo a México. Las indicaciones de Perillo para Federico, que está en el Rincón Azul, y para Leo, que está en el Rincón Rojo. Se vendrá el primer asalto. Campana y a boxear. Ambos. De guardia diestra. Derecho los dos. 75 kilogramos. La categoría. Los más pesados de esta jornada. Leo Camisa lo vimos hacer un gran combate en Artigas frente a Adriano Adunay. Más largo el sanducero, el del Rincón Rojo, de guantes naranja. El Montevideo, ese que lanzaba el cross de izquierda a las zonas blandas. Están en el Rincón Azul. Buena combinación de Camisa. Bien con la mano izquierda el pugil del Rincón Azul.
Buen recto derecha por parte del Sanducero, por parte de Camisa. Corta la distancia. Interviene Perillo. Bomba de mano derecha que conecta el púgil del Rincón Azul. Buena respuesta, buena combinación de Camisa, que lanza la mano derecha, lanza a la izquierda, lo pone contra las cuerdas y sale bien cruzando la mano izquierda el locatario del Villa Española. Diez segundos finales. Se nos va a ir. Buen recto de derecha. Conectaba. Buena respuesta. Buena combinación por parte de Camisa. Campana y se terminó, señoras y señores. Tremenda la contra con la que cerraba el asalto Camisa. Nos vamos a hacer una pausa y volvemos para el segundo round. Municipio de Maldonado, cercano y nuestro. Sobre el ring. Muy bien, todo listo para comenzar el segundo asalto. En el Rincón Azul, Federico Ribeiro en el Rincón Rojo, Leo Camisa. Que cerró el primer asalto con una buena combinación. Trabajando con la mano adelantada, lanzando la combinación, buen recto derecha ahora. Buena combinación por parte de Camisa. Acusa, golpe en la nuca, dice que no, el referee. Tremenda la presión y las combinaciones de Camisa. Interviene. Buen recto de derecha de Camisa. Con qué potencia lanzaba esa mano izquierda que no lograba impactar de lleno. Está castigando Camisa, Lanza y conecta con potencia el Sanducero del Rincón Rojo. Responde ahora el locatario del Villa Española. Buena puntería la de Camisa, que conectaba un buen recto de mano derecha que impactaba en el rostro. Va con el jab a las zonas blandas. Ofensivo Camisa, combinando. Sale bien con la mano izquierda de las cuerdas. El púgil, Ribeiro. Buen trabajo de cintura ahora por parte de Camisa, que baja la guardia y se mueve. Se nos fue el segundo round. Buen combate estamos viendo aquí en el Club Villa Española. Saludo grande a todos los que están allí prendidos. A Kevin Dos Santos, Leo Silva, Washington Barbosa, Teo Uy, Sebastián Navia, Paola Dorta, Lucía Santana, NM It, Julio Goncalves. Muchísima gente prendida a la transmisión. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para enterarse de todo lo relacionado con el nuevo amanecer del boxeo uruguayo. Se vendrá en instantes, nada más, el tercer y último round en el Rincón Azul. Lo tenemos a Federico Ribeiro. En el Rincón Rojo, Leo Camisa.
La categoría son los 75 kilogramos. Campana, campana, campana y a boxear. Tercer y último round, Federico Ribeiro. En el centro del cuadrilátero ahora. Leo camisa por fuera, más largo, trabajando con esos rectos. Buen cruzado izquierda por parte de Ribeiro. Buen recto al cuerpo. De mano adelantada por parte de camisa. Trabaja bien con la mano izquierda ahora. El pugil del rincón azul. Conecta bien la derecha en forma de cross ahora. El pugil del rincón azul. Bomba de mano derecha. Que conecta el sanducero del rincón rojo. Está lanzando. Es guapo Ribeiro que va hacia adelante, que conecta y que lanza. Se plantan allí en la corta distancia. Lindo combate de mirar, señoras y señores. Interesante. Guapo Ribeiro que respondía. Es el tercer y último asalto. Recto derecha de Ribeiro. Mueve la cabeza y lanza. Cruzado izquierda y recto derecha. Leo camisa ahora el que conecta. Dos manos de poder. Lo cruzaba también el cuerpo. La derecha ahora que impacta en la cabeza del pugil del rincón azul. Interviene Perillo. Continúan las acciones. Son los últimos instantes del tercer y último round. El recto derecha de camisa que impactaba en el rostro de Ribeiro, que responde allí lanzando los cruzados, lanzando los rectos con poca puntería. Campana y se terminó, señoras y señores, el combate de semifondo de esta fecha número 26 del torneo Mercosur rumbo a México. 19 horas con 28 minutos aquí en la República Oriental del Uruguay, desde donde surge el nuevo amanecer del boxeo uruguayo que vos vivís en vivo a través de la fanpage de Cubap, a través del canal de YouTube de Sobre el Ring. Y en vivo también vas a escuchar en instantes el fallo de la voz de Alejandro Velázquez, que va a determinar quién se lleva este combate. Creo que se va para el rincón rojo, según mi apreciación. Vamos a ver qué es lo que dicen los jueces. Vamos a dar un aplauso a los dos competidores, que la verdad que es una pelea. Más que merecido ese aplauso, sin lugar a dudas. Fallo del combate. En decisión unánime, ganador, rincón rojo. Y la victoria se la lleva Leo Camisa del Gimbox de Paysandú, varios kilómetros recorridos para venir a la capital del país y llevarse la pelea de semifondo de esta fecha 26. Ahora se viene la de fondo. Alejandro Pereira, del Knockout Center de Maldonado, va a enfrentar al locatario del Villa Española, Alexis Martínez, en la categoría de los 69 kilogramos. Pausa y ya venimos. Municipio de Maldonado, cercano y nuestro. Sobre el ring. Barber y Tango, by Rafael Magallanes, 095-205-935. Seguinos en Instagram.
Mecánica Ligera, lavados, aspirados, venta de baterías, cubiertas, aceites, servicio de electricidad y gomería. Mecánica Ligera, te esperamos en ANCAP de Avenida Iguay, Camino de los Gauchos, de 8 a 20 horas. WhatsApp 099-690-383. Mecánica Ligera. 098-144-576. Mecánica Ligera. Muy bien, señoras y señores, estamos listos para presenciar el combate de fondo de la noche que es presentado por Adamo Sound Equipment. 0917187 719, perdón, 787. Campana y a boxear. Alejandro Pereira en el rincón azul del Knockout Center. Alexis Martínez de aquí, del Villa Española. En el rincón rojo. Combate en la categoría de los 69 kilogramos, 68.800. Acusó en la báscula Pereira, el del rincón azul, 68.400. Martínez, el del rincón rojo. Arrancó parejo este primer asalto en el centro del cuadrilátero. Dando batalla. Intercambiando en la corta distancia. Va con el cruzado del cuerpo. Martínez. Cruza a la derecha arriba. El del rincón azul. Pereira. De Maldonado, Uruguay. Cruza bien la mano izquierda. Se plantan allí en la corta. Responde con una buena combinación. El del Villa Española. Que mueve bien la cabeza para sacarse el jab de encima del pugil del rincón azul. Buen recto derecha conecta el Fernandino. Trabaja el cuerpo el de Villa Española. Sale bien con la mano izquierda. Allí el Fernandino. Lanzaba el cross de derecha. Pero no lograba impactarlo al 100% el pugil del rincón rojo. Doble jab por parte del Fernandino. 10 segundos finales. Vamos a ver cómo cierran este asalto. Intercambian. Allí se tiran con todo. Campana y se terminó el primer round. Boxeo 100% en vivo. A través de la fanpage de Cubap, a través del canal de YouTube de Sobre el Ring. No olvides seguirnos en las redes sociales, arroba Sobre el Ring UI, arroba Cubap Boxeo. Y en YouTube, suscribirte y activar las notificaciones para que te avise cada vez que hacemos, que subimos un video. O que estamos en vivo, por supuesto. Me saluda José María Marichal. A Caco Santos, Paola Dorta, Tommy 1, que nos siempre lo vemos prendido a las transmisiones. Se vendrá en instantes el segundo round. Sonaron las tablas. Segundos afuera. Campana y a boxear Alejandro Pereira del Knockout Center de Maldonado en el rincón azul. Alexis Martínez del Villa Española en el rincón rojo trabajando con el jab. Buscaba el recto de derecha. Cruza a la izquierda arriba. Pereira, buena combinación ahora por parte de Martínez. Muy pareja esta pelea, muy cerrada. Según mi visión. Buena mano izquierda. A las zonas blandas, buena combinación con upper incluido que lanzaba el pugil del rincón azul. Combina bien ahora el del Villa Española. La respuesta con los rectos por parte del Fernandino. Recto también al cuerpo y a la cabeza.
por parte del Villa, del Rincón Rojo. Bomba de mano izquierda que conecta el Fernandino. Buen recto de derecha. Nuevamente por parte de Alejandro Pereira. Cruza bien la izquierda Pereira. Buscaba levantar con el upper. Quedaba fuera de distancia el pugil del Rincón Rojo. Intercambian allí en la corta. Buen trabajo defensivo por parte del Fernandino, que esquivó al menos 6 golpes que lanzaba el locatario. Conecta bien el recto derecha, levanta bien con la mano izquierda en 2 oportunidades el Fernandino. Campana y se terminó el segundo round. Buen nivel boxístico que estamos viendo aquí en el Club Villa Española en esta fecha número 26 del torneo Mercosur, la cual se terminará después del round que viene a continuación, el número 3. Por supuesto, el domingo que viene, si Dios quiere, estaremos con la fecha número 27. 27 domingos ininterrumpidamente haciendo boxeo amateur en Uruguay, de la mano de la CUBAP, de Samsung Boxing, de Habitab, con el aval del Consejo Mundial de Boxeo y con el apoyo de nuestros sponsors, Adamo, Sound Equipment, Mecánica Ligera, Barberi Tango, la gurisa de los mandados y el municipio de Maldonado, quien nos apoyó durante todo el año 2021. Segundos afuera y se vendrá el último round de esta fecha. El abrazo a Robert Chagas, que dice excelente transmisión. Muchísimas gracias. El tercer round es presentado por Adamo Sound Equipment. Joaquín de Viana y La Valleja. El teléfono lo tenés en pantalla. Todo para tu vehículo. Alarmas, polarizados. Todo en equipos de sonido, por supuesto. Buena mano derecha conectaba Alejandro Pereira. Responde ahora Alexis Martínez. Cruzaba bien la izquierda Pereira, que está en el rincón azul, y Martínez en el rincón rojo, de vestimenta amarilla, Alejandro Pereira, de vestimenta verde, Alexis Martínez. Cruza bien la mano izquierda Pereira. Ambos van con el jab, levanta bien el upper, cortito y rápido. El Fernandino, buen recto de derecha. Luego se saca 2 golpes de encima. No agarre las indicaciones de Perillo. El recto de derecha que responde el locatario. Alexis. El tercer y último round, se para de zurdo, se para de diestro el Fernandino, y Perillo, que le encanta ponerse adelante la cámara, cruza bien la derecha al cuerpo el Fernandino. 10 segundos finales, vamos a ver cómo se cierra el combate. Cruzando bien la derecha el locatario del Rincón Rojo, que presiona, que pone contra las cuerdas al Fernandino. Y lo conectaba allí con los cruzados. Campana y se terminó, señoras y señores. El abrazo, el reconocimiento entre sí de ambos púgiles. La nobleza, el respeto del boxeo, siempre presente en los eventos de la Comisión Uruguaya de Boxeo Amateur y Profesional, CUBAP. Allí Perillo alcanzaba las tarjetas al fiscal Alejandro Velázquez, tarjetas de Elizabeth Cabrera, de Cristian Delgado, y la del propio Velázquez. Escucharemos de la mano de Habitab, la red de cobranzas más grande del país, el fallo del combate, de la voz de Alejandro Velázquez. Fallo del combate. Ganador en decisión dividida, Rincón,
Rojo. Rincón Rojo. Alexis Martínez del Villa Española de Montevideo se lleva la victoria en una pelea cerrada, pareja, que me gustaría, le voy a decir la verdad, me gustaría ver una revancha, ¿eh? Me gustaría una revancha entre estos dos protagonistas que acaban de dejar todo sobre el ring, inmortalizando el momento allí, la fotografía. Señoras y señores, a todos ustedes que hacen posible este nuevo amanecer del boxeo uruguayo, muchas gracias por la compañía. Gracias, Tommy, por los mensajes. Gracias a todos los que comentaron, a los que nos miraron desde la playa, desde su casa, desde donde sea. Muchísimas gracias por la compañía. Se nos va la fecha número 26 y queda con esto la invitación para el próximo domingo, 16 de enero, fecha número 27. El lugar se lo estaremos confirmando en nuestras redes sociales. Vayan a seguirnos, arroba sobre el ring uy, arroba cubap boxeo. Gracias por la compañía. Será hasta el próximo domingo. Chau, chau.